Bienvenidos, salchichillas, a un nuevo vídeo del canal y estamos aquí con el universo en guerra. Asalto a la Tierra. Y os he dejado con esta maravillosa intro que igual os parece una puta mierda ahora, pero tenéis que situaros en 2007 cuando me puse la demo de este juego que no sabía puta mierda de qué iba, solo que era de los creadores del Imperio en guerra y había visto alguna otra captura y veo esa intro y digo, hostia, esto parece el Call of Duty con esos soldados, qué leches. Y de repente empiezan a aparecer los extraterrestres reventando humanos y dices, bueno, esto ya tiene mejor pinta. Y luego ya aparecen los otros tecnológicos que parecen sacados de la película de Yo, Robot. Y dices, ¿qué leches se está montando aquí? Pues básicamente vamos a ir empezando. Voy a jugar las primeras misioncillas de la campaña que no aportan nada, no tienen gran dificultad ni nada. Pero vamos a ir dándole. Como veis, ni siquiera tengo desbloqueadas todas las campañas ni nada porque, bueno, esta instalación está sin partidas y, bueno, en su momento me lo pasé y tal, pero ahora como que lo he puesto, lo he instalado y tal para el vídeo, así que tampoco, poco más que haberlo probado que funcionase y tal. Como veis, tenemos tres campañas y un preludio. El preludio lo jugamos con los humanos y las otras tres campañas con tres razas extraterrestres, bueno, vamos a dejarlo de extraterrestres entre comillas, con tres razas. Que eso es lo que me parece guay entre comillas de este juego, que no es el típico juego la humanidad contra los extraterrestres. No, no, no. La historia de este juego básicamente es que llega una raza que va conquistando planetas y se revienta a los humanos. Lo interesante es eso, que los humanos no es la típico juego de llegan los humanos a la Tierra y los humanos vencemos y luchamos y hay una batalla entre extraterrestres y humanos. No, llega una raza alienígena y se revienta a los humanos no pueden contra ellos. Y entonces llega otra raza que es rival de esa otra que va conquistando y empiezan a luchar y el campo de batalla es la Tierra. O sea, los humanos aquí no pintan un cojón, así que vamos a empezar la campaña donde jugamos con los humanos para que veáis un poco por dónde va la cosa. Además es gracioso porque los humanos son un poco como la parodia, ¿no? En este juego son un poco la parodia de los americanos, rollo Independence Day o así, porque el héroe que llevas es un tío ahí todo mazacote con una Gatling, ¿sabes? Que no tiene sentido táctico en la guerra moderna, pero el tío va ahí como si fuese el Schwarzenegger pegando tiros. Bueno, vamos a empezar. Voy a dejar la intro. Que además es, más o menos explica algo. No me acuerdo cuánto, pero algo explica. Como no, la invasión. Bueno, en realidad la invasión tiene lugar en todo el mundo, pero controlamos a los americanos. Ahí tenemos al Schwarzenegger de turno. Que en este caso, bueno, es que ya veis el percal, ¿no? O sea, ya me dirás. Pero eso es lo interesante de la premisa de este juego, que uno podría ver esto y pensar, ya está, el típico juego en el que llegamos a hombretones musculosos que luchan contra extraterrestres, pero no, juegas el preludio y es lo único donde controlas a los humanos. Los humanos son hasta recursos, o sea, puedes recolectar sus putos tanques y cosas con según qué raza, porque cada raza recolecta de diferente forma y se pueden usar su población como zombies y cosas. La verdad es que son puta carne de cañón. Y aquí empiezas aquí con un ejército humano y tú dices, bueno, empieza bien el asunto, somos poderosillos, pero ya veréis el percal. Vamos aquí avanzando un poco. Cualquiera que haya jugado al Imperio en guerra, o sea, al Star Wars de estrategia, reconocerá claramente que el motor es el mismo, pero claro, es que es el de los mismos creadores de Petrograd, o como se pronuncie, los creadores del Imperio en guerra. Sacaron este juego, no sé si un año después o así, que saliese la expansión esta de Forces of Corruption. Y es que se ve que el motor es el mismo, tenemos hasta el mismo botón de cámara de batalla que le das y se pone ahí con un enfoque de, oh, mira, la batalla, tal y cual. Como veis, nos atacan aquí extraterrestres de poca monta.
Porque esto es lo que son, o sea, estos que nos están atacando son la masilla más triste de todas. Y aún así usamos prácticamente todos nuestros escuadrones para unos putos... Es que mirad lo que les quitamos, es como, hostia, ¿esto cómo le ganas? Pues... no le ganas, no le ganas. Ya os digo que los humanos son aquí puta mierdecilla, o sea... te puede dar la sensación de que eres capaz de hacer algo al principio, porque todavía no ha aparecido ningún bicho gordo, pero ya veremos, ya veremos. Y esa es la historia del juego, hay tres razas básicamente. Está la jerarquía. La jerarquía son contra los que estamos luchando, una raza de conquistadores que va planeta por planeta arrasándolos y no sé si haciéndose con sus recursos y todo. No me acuerdo muy bien cómo iba el tema. El rollo es que son esos extraterrestres que van metidos en... aquí tenemos ya algo de más nivel, los alienjonarios. Es una traducción un tanto extraña porque si no recuerdo mal en inglés se llamaban grunts. Y aquí lo han intentado hacer aquí el juego gracioso de palabras, pues oye. Pues ahí lo tenemos, ya veis lo que aguanta un puto soldado. Esto es un soldado básicamente de los de ellos, ¿eh? Y vamos aquí con nuestros soldados que ya han palmado la mitad, pero no os preocupéis porque esto es un... esto es una introducción y cada vez que perdemos soldados, cada 2x3 aparecen más aliados. Pero... pero sí, lo que estaba diciendo es verdad, que esos son la jerarquía. Luego tenemos a los Nobus, que son una raza altamente tecnológica, no sé qué, que en realidad es una raza que se ha extinguido, que ya no quedan... O sea, es una raza creada por otra raza, que eran como humanos tecnológicos, que se extinguió y solo quedan pues los robots, solo quedan los robots, las inteligencias artificiales y tal, que el único personaje humano, vamos a llamarlo humanoide entre comillas, que queda es una mujer que crearon con el ADN de la extinta raza que les creó y que va metida dentro de un mecha, que lo habéis visto en el vídeo, es una mujer que va dentro de un robot. Es la única que queda de esa raza y bueno, quedan los Nobus, que son como una inteligencia artificial muy muy avanzada y son como robots, ya los habéis visto que parecían los de Yo Robot. Y algo guapo de este juego es eso, que cada raza se juega totalmente diferente. Digamos, por poner un ejemplo, la verdad es que este juego me recuerda mucho al Warcraft 3. Al Warcraft 3, donde cada raza recolecta sus recursos y tal de formas diferentes, hacen sus edificios de forma diferente, funcionan un poco así. Tenemos por un lado los Nobus, que son la típica raza carne de cañón, hacen mogollón de robocitos que quitan poquito, pero disparan ahí mazo y dan por culo. Luego tenemos estos, que son ahí lo tocho, ahí que van con robots que parecen sacados de la Guerra de los Mundos, o sea, es el estilo clásico de robot alienígena trípode o así, que va por ahí reventando a laserazos. Y luego tenemos los Masari, que diréis, esa es la raza que falta, ¿no? Pues sí, pero esos no son extraterrestres, por eso antes he dicho lo de extraterrestres entre comillas, porque no son extraterrestres, sino que son una raza que está en letargo bajo el mar. Y sí, es lo que estáis pensando, son los putos atlantes. O sea, son la típica raza que es muy tecnológica y estaba bajo el agua, pero está en letargo y en medio de que pasa todo este rollo, de repente despierta y salen y son los putos amos. Son un tipo de tecnología totalmente opuesto al de los Nobus. O sea, los Nobus son la típica tecnología futurista y los atlantes estos, los Masari, son más bien tecnología, ¿cómo decirlo?, mágica, etérea, son dioses, ellos son dioses o no sé qué leches, no sé si eran dioses o solo se denominan dioses, no me acuerdo. El rollo es que cuando juegas con ellos ves que además funcionan con un estilo de juego raro en el que va sobre la luz y sobre la oscuridad. Es difícil de explicar, pero funciona así. Tú tienes dos modalidades de tener tus unidades, en modo oscuridad o modo luz. En modo luz hacen un tipo de cosas y en modo oscuridad hacen otro tipo de cosas, en plan de no sé qué unidad, cuando estás en modo luz vuela, pero cuando no está en modo va por tierra, o quitan más o hacen tal. Y la gracia es que eligiendo el modo que elijas, todos cambian de ese modo, o sea, no puedes elegir una unidad en modo oscuridad y otra en modo luz, sino que cambia todo. Y los edificios también, estéticamente queda muy chulo eso. La verdad es que este juego en su momento era bastante bueno gráficamente. Ahora, pues bueno, lo veis y es que es una... ¿Qué queréis? De hecho, es que... el motor es el del Empire at War, o sea, es que se ve igual. Puede que pida un poquito más y que tenga algún que otro efecto más, pero el motor es el mismo. Sí que diré que mueve más unidades en pantalla, porque claro, en el Empire at War... Bueno, no.
Es que en el Empire at War iba a decir que claro, como va con mapa de campaña y tal, y no construyes ni nada, pero sí, sí, tiene mapas en los que construyes, así que nada, olvida lo que he dicho. El rollo es que este juego, pese a que es como el Empire at War, y parece ahora que es como el Empire at War, que no construyes y tal, sí, sí que construyes, es diferente en ese aspecto. ¿Veis? Cada vez que pierdes un poco de unidades te aparecen más, o sea, esto es difícil de perder realmente. Está guay porque estas unidades parecen totochas. Mira cómo me revientan a los humanos, pero en realidad estos son recolectores de recursos. Pero es lo que os digo, que las putas naves, los putos recolectores enemigos te pueden recolectar a los humanos, porque eres una puta raza que no importa una mierda en este juego. Eso es gracioso y la verdad es que recuerda un poco a la Guerra de los Mundos, es cierto que es eso. Aquí ya llegamos con nuestros tanques de alta tecnología, chaval, que son buenos, no están tan mal. Si tenemos en cuenta que estamos luchando contra un puto recolector. Oye, algo le hacemos, pero no, con esto no matas a un trípode gigante de esos, que no, ni de palo. Pero bueno, aquí estamos los humanos luchando como podemos, y más o menos lo conseguimos. Está guay porque el preludio es poco más que esto y una misión más, tampoco os creáis en la que haces contacto con la otra raza y la veremos ahora. Os he ido ahí poniendo un poco al día de lo que son las razas y eso, pero las vais a ver un poco. La pena es que no vais a verlo en Masari. Aunque igual pongo algún clip o algo por encima, no lo sé, igual no. El rollo es que es una pena porque, bueno, en la campaña no aparecen hasta que te pasas la segunda campaña de los malos, entre comillas. Porque al que controlas no es tan malo, pero no quiero spoilear. De hecho, tampoco está mal que solo os enseñe el modo juego de uno, porque solo vais a ver el de los Nobus, que es la primera campaña. Porque, oye, mira, si queréis jugarlo, cada uno lo experimentáis por vuestra propia mano. Que por cierto, tenemos aquí habilidades de cañonazos especiales y no sé qué, que de hecho quien haya jugado al Universe at War, que es igual, eliges las unidades y te salen justo encima las habilidades y tal. Tampoco las estoy usando mucho, ya veis que no es necesario, de hecho vamos a llegar ya al final. No hay que hacer demasiado, a ver, es la introducción, te están enseñando un poco cómo ver las unidades y poco más. O sea, no creáis que tiene mucho misterio, es muy difícil perder y de hecho ya os digo que van a ser misiones simplonas las que vamos a jugar. Solo voy a hacer dos o tres, era un poco para enseñar el juego. En su momento este juego fue bastante bien valorado y de hecho se llevó unos cuantos premiecillos. No sé, más o menos un 7, 8 de media por ahí. Bueno, claro, depende de cómo lo consideres. Claro, estábamos en 2007, entonces un 8 en 2007 no estaba mal. Igual ahora en 2007 un 7, 8 es nota de mierda, pero en esa época no estaba tan mal. O sea, un Starship Trooper no era, estaba bastante bien valorado. Y ya os digo que de hecho era como el Warcraft 3, el multijugador estaba muy bien en el sentido de que lo típico que piensas, joder, qué diferentes son las razas, pero qué bien equilibradas están. Ese tipo de juego me gustan, los juegos de estrategia, lo de tener razas que si coges otra es totalmente diferente cómo se juega, pero que a su vez el juego está equilibrado. Claro, que solo son tres razas, entonces... tiene truco, ¿no? Cuanta menos razas es más fácil equilibrarlo. Eso también pasa en juegos como el Pretorians o así, que tienen pocas razas y se ve que está muy bien el equilibrio. Cuantas menos, más fácil. Luego hay otros juegos con más razas que más complica. Pero bueno, que está bien equilibrado y eso está chulo. Ya vemos aquí que se han cargado la Casa Blanca o qué sé yo. No sé si el Capitolio, no me estaba fijando. Pero el rollo es que ahí tenemos al bichejo que, vamos, contra uno de estos no ganamos. Además es que están súper guapos esos robots, tío. O sea, me gusta esa estética retro de mierda que tienen, porque es un puto robot que... que a ver, si nos ponemos tiquismiquis a pensar en la utilidad de combate futurista, ahora que estamos en la época de los drones y los ataques a distancia con aviones y tal, no tiene mucho sentido una unidad de campo que vaya a lo burro, pero es que este juego es muy retro de ese tipo. Es que cada raza encima bebe de una forma diferente. Tenemos ahí los retro rollo la Guerra de los Mundos, luego tenemos los robocitos rollo Yo Robot ahí, que son súper numerosos y de hecho los puedes suicidar tirándolos contra el enemigo, porque claro, como son IAs los puedes suicidar, te dan igual, pueden volver a la mente principal o como quieras llamarlo. Luego tenemos, pues eso, los atlantes ahí súper místicos con sus...
Es una pena que no los veáis estéticamente, pero bueno, ya os digo que igual alguna escena o algo intercalada en pantalla pongo para que se vea. Buah, aquí tenemos al presidente, que oye, lo llevamos en una ambulancia de mierda, con esta mierda de ejército. Pero bueno, por suerte, pese a que los soldados nuestros aguantan una mierda, la ambulancia sí que aguanta un cojón, porque debe ser una ambulancia blindada con tritanio o aleación, yo que sé, polimimética de esta del Terminator, que se autorregenera, yo que sé. El caso es que aguanta un huevo, porque si no sería muy difícil. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Que nada más empezar el juego te vayan ya matando, que va, que va. Bueno, aquí seguimos peleándonos contra aliens de mierda, que bueno, de vez en cuando pues dar un poco por culo, pero no son mucho problema. Tenemos que llegar a esta base aquí que han creado los humanos, que dices, hostia, los humanos han hecho fuerte, esto ya está ganado, ¿no? Mira qué pedazo de base tiene. Seguro que no cae en 2 segundos. Los escenarios, he de decir que, pese a que el juego usa el mismo motor gráfico, como he dicho, que el Universe at War, el juego es muchísimo más vivo. Porque el Universe at War... ¿qué pa...? Uy, el Universe at War, madre mía, si el Universe at War es este. Me estáis escuchando y estáis diciendo, ¿de qué cojones está hablando? No, no. Estoy hablando del Empire at War, joder. En el Empire at War atacabas planetas y bueno, había unos más detallados que otros, pero nunca había lo que hay en este, que es esto. Entornos como ciudades, con gente corriendo, cosas quemándose, no sé qué. A ver, es cierto que captaba bastante bien la esencia de los mundos de Star Wars, pero no tenían la vida que tienen aquí. Aquí estás avanzando por aquí y de verdad sientes que estás yendo por una ciudad y que puede haber gente o cosas muertas y cosas. A ver, aún así os sigo diciendo, ponernos en la situación de que estamos en el 2007, joder, que es que este juego no es de ahora. Ahora igual esto es una mierda, pues posiblemente, pero no está tan mal, la verdad. O sea, la ambientación es lo que mejor tiene el juego. La historia y el equilibrio entre las tres razas para jugar online. Es lo mejor que tiene el juego y es a lo que se agarra. Por eso digo que es un Warcraft 3, porque es básicamente los dos pilares del Warcraft 3. La historia, entre comillas, bastante profunda. Y además que ese es el mismo estilo de primero jugar con una raza, luego con otra, y que así poco a poco se te desvelen entresijos de la historia. Y luego el multijugador con las tres razas super equilibradas y todo lo que quieras. Y eso es un estilo de estrategia más a lo antiguo. Lo curioso es que este juego tiene, todavía no lo hemos visto porque estamos en el prólogo de mierda este, y en la campaña no llegas a gestionar prácticamente casi nada de esto, pero tiene un modo planetario que se parece bastante pues al Empire at War, cuando controlas los planetas y eso, solo que aquí solo estás en la Tierra. Entonces la gestión se hace por, digamos, provincia, porque diría países, pero el juego no lo divide por países. O sea, sí lo divide por países, pero súper amplio. En plan, Estados Unidos ocupa no sé qué. De hecho, vas ahí al mapa, miras España y ves que forma parte de las Islas Británicas. O sea, todo ese territorio pone British Isles, o no sé si pone Islas Británicas, ya no me acuerdo si está en castellano, o algo así, que pone que todo Francia, España, y esto es parte de Gran Bretaña, ¿sabes? Y lo gracioso es que este juego está ambientado en el 2012, claro, 5 años después de cuando salió el juego. Pues yo que sé, igual era su teoría que yo que sé, que iban a conquistar medio Europa o algo. Nah, en realidad ya os digo que está como muy separado, en realidad no ponen nombres casi de países ni nada. Y de hecho ya veis aquí, tecnología del 2012 claramente, estos tanques ahí todos tecnológicos. Me hace gracia porque tienen un hueco para tener un tío con metralleta arriba, pero creo que en todo el juego la unidad nunca usa la metralletilla de arriba. O sea, si la usa no hay ningún tío que salga a usarla. Bueno, hemos llegado con el presidente aquí, 4 unidades contadas. Y bueno, bueno, ahora ya nos hemos armado. Aquí llega el típico objetivo de aguanta. Tenemos al presidente en estos edificios que no llaman la atención para nada. No parecen totalmente una estética diferente a la ciudad. Parecen sacados del Command and Conquer o así, o típico juego random de estrategia. Es que se ve que ni siquiera les han puesto muchas ganas, la verdad. Las unidades de los humanos son las menos interesantes. Y de hecho estas torretas, tío, son las putas torretas del Dawn of War de la Guardia Imperial. Nah, no son iguales, pero son muy del estilo. Ahora tenemos helicópteros y de todo. Cuidadito, cuidadito, que hay que aguantar aquí como con fuerza. Podemos controlar los tanques, nos anda el control total de las unidades. O sea, esto ya está tirado, ¿no? Ah, y podemos hacer unidades si no recuerdo mal. Sí, 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 aquí tenemos. Como veis, esto es lo que os decía, clásico RTS de toda la vida. Vamos a ver,
Vamos a hacer de lanzamisiles porque creedme que nos van a hacer falta. Es que el de lanzallamas, pues hombre, hacemos unos cuantos, pero tampoco creéis que cumple mucho su función, porque... En realidad, ¿qué unidad cumple su función de estas? Si todas son una puta mierda. Venga, a ver. Me están atacando aquí, pero no os preocupéis, porque, a ver, las unidades normales son una puta mierda. Pero los héroes, como este señor, que este es un héroe, este tanque. O sea, este tanque tiene personalidad propia. Pues son unos pedazos bichacos de la hostia que aguantan la hostia. De hecho, tienen sus unidades especiales. Venga, avanzad. Avanzandín. Ah, mira, se destruye el terreno cuando avanzas. Eso está muy bien. En la época era novedosillo. Bueno, creo que ya había salido Companion of Heroes, ¿eh? Companion of Heroes también se rompía el terreno y fue de los primeros juegos que recuerdo donde flipabas con las físicas de... Hostia, cómo se rompen los edificios, no sé qué. Algún día igual lo traigo. Hostia, lo que viene por aquí, chaval. Encima viene con estos, ¿eh? Que no son listos ni nada. Estos platillos tienen dos modalidades de combate. Además me gusta mucho su estilo. Su estilo es que tienen esas tres bolitas de luz y las usan para atacar. La ponen en lo que quieran y le van restando vida, como que lo van quemando. Pero tienen dos modalidades, en modo rojo hacen daño y en modo azul curan. Entonces la llevan, los llevan al lado de este robot porque realmente la van a usar para curarle. O sea, no son tontos ni nada, van a poner las bolitas azules encima del robot cuando se debilite y le curarán. ¿Veis cómo se engancha? Se está regenerando. Está muy chulo lo de las bolas, la verdad es que tiene cosas estéticas que me gusta mucho este juego, la verdad. Y nosotros tenemos esto, seguro que ganamos, seguro. Es que segurísimo. Mira, mira, no vienen estos pedazo bichos. Ah, mira, brutos. Buah, seguro. Oh, lolo, como... Venga, torretas, que podéis. Ahora a ponerlo en modo cinemático para que se vea mejor. Sobre todo porque se ve muy bien ahora. Ahí viene. Míralo cómo se acerca. A paso firme, pero decidido, ¿eh? Mira, todos esos misiles. Buah, seguro que no aguantan. Uf, cómo me están reventando. Madre del amor hermoso. Esto no sé si se va a ganar. Hostia, hemos matado a todos esos, ¿eh? Ah, vale, claro. Es que ha llegado el héroe con sus megacañones de la muerte. Y pasa lo que pasa, claro. Así yo también. Bueno, no sé. Casi parece que quiero que pierdan. Pero es que, no sé, tío. ¿Vamos a ganar a estos? Venga. Toda la potencia de fuego hacia... No. Más bien disparar a los que curan, hombre. Aunque ahora no los tienen esa modalidad, disparar a los que curan. Que... Cuanto antes nos los quitemos de encima, mejor. Mirad cómo están curando al robot. Madre mía, que me está pisoteando las unidades, tío. Es que me pisa hasta los tanques. No se frena con nada. Venga, a ver si conseguís matar al menos a los platillos. Oye, al menos... Sería un poco menos penoso si matamos a los platillos. ¿Qué queréis que os diga? Venga, que podéis. Vale, falta uno. Y nada, que han matado al presidente, tío. Se ha montado encima. ¿Qué queréis que haga yo? O sea, el propio juego sabía que no ibas a poder matar al bicho, si no, no saldría en esta escena. Hostia, cuidado, ¿eh? El americano number one contra... Bueno, el estadounidense number one, mejor dicho, contra el trípode este. Encima no sé por qué le llamo trípode si tiene cuatro patas, pero bueno, cuadrúpedo, me da igual. Anda, que vienen aquí, hostia, los robots de Yo Robot, esto ya es otro asunto, ¿eh? Aquí es cuando te das cuenta de que eres una mierda. O sea, es que tú mismo dices, joder, están estos aquí matándose y nosotros somos unos mierdas. Es que somos unos mierdas. Y aquí llega el mecha, el mecha, o como queréis llamarlo, con sus misilacos de la muerte. Esto básicamente es lo que se ve en la intro, si lo pensáis. Pero en la intro se ve mucho más guapo, todo hay que decirlo. Ahora nos mira con cara de Pobre humanitos. Eso es lo que está pensando. Mira, se agacha y dice, ay, pobre. Mira, con su metralletica, qué mono. Qué mono, ¿eh? Con su metralletita. Mira cómo huye. Y aquí está uno de los... Cada raza tiene como tres héroes importantes. Estos tienen a este, al señor este que flota, a esa nave que es una inteligencia muy guay y exploradora, y luego a la tía. Luego los otros tienen... Vale, no me acuerdo. No me acuerdo cuáles tienen los otros, solo me acuerdo los de estos, la verdad. Los otros sé que tienen uno que va en una armadura tocha y otro que es un bruto de esos, pero no me acuerdo más. Los de los Masari ya sí que no me acuerdo, solo sé que tienen a Mona Diosa, solo eso. Bueno, ahora de repente perdemos el control sobre los humanos y controlamos a la raza como Dios manda. La raza tocha con el mecha este que tiene cañones muy guapos. Como este,
que se agacha ahí. ¡Ojo! Oís el cambio de música, ¿no? Esto es algo que tiene el juego también. Que por cierto, la música de los Nobus me gusta bastante. Rollo ahí, chunti. Cada raza tiene su estilo de música. Estos tienen ahí música electrónica. Valga la obviedad. Luego los de la jerarquía tienen rollo heavy metal. Y los Masari no me acuerdo que tienen. Pero ese es el rollo, que cada raza tiene también su estilillo de música. Y cuando los escuches que sabes qué puta raza es la que está sonando. Y de hecho, joder, en la intro se ve claramente ahí cómo hace los cambios de música del juego. Cómo primero suena ahí rollo con guitarras. Luego cambia cuando aparecen estos. Y ese es el rollo, vamos. Nada, nada, que ahora qué, joder, esto no es lo mismo que cuando llevamos la mierda esa de humanos. Esto ya es otro asunto, ¿no? Aquí tenemos los robocitos, que son mazo carne cañón, pero oye, mira, podemos suicidarlos. Ahora tíraselo encima, mira, mira cómo saltan, No sé si ha saltado, no me he fijado. Sí, sí, mira, mira. ¡Ala, Venga, que se suiciden todos, que mata. Y total, son carnecilla de cañón y tenemos a la muchacha esta y los armas de asedio estos, que son la leche. Nah, esto ya está más muerto. Vamos a dispararle, a ver, tenemos la flor de la muerte esta. A ver, flores de la muerte, que no creo que den. Que por cierto, la flor de la muerte está sacada de una película, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que los más viejunos conocerán. Una película... Joder, ¿cómo se llamaba, tío? Star algo puede ser. Pero claro, Star algo, una película antigua de los 80, se llaman la mitad. Pero cuando os diga el argumento, los que la hayáis visto os acordaréis. Se trata de una historia súper profunda en la que un adolescente que vive en unas chabolas, bueno, viven en unas caravanas, pero eso es lo que menos importa. El rollo es que el chaval siempre juega una recreativa de naves espaciales súper guapa, que en la época era en 3D, o sea, para la época eso era, vamos, que te cagas, o sea, estamos en los 80, entonces flipas. El rollo es que saca la mejor puntuación y resulta que la recreativa era una especie de examen para de una raza extraterrestre para conseguir nuevos cadetes que luchen en una guerra. Y entonces cogen al chaval ese y le llevan con todo el ejército este de la Unión, que son de diferentes razas y tal. Y bueno, se mete, resulta que luego matan a todos los putos pilotos y solo quedan ellos, que vencen toda la guerra ellos solos en una nave que tiene un ataque que se llama la flor de la muerte esta, que básicamente tú lo pulsas, la nave empieza a girar y dispara para todos lados. Y ahora mirad lo que hacen estas naves, ¿veis? O sea, es que es el mismo ataque y de hecho se llama igual y las naves se parecen de estilo. O sea, yo diría que es un guiño a esa película, salvo que el de esa película aparte ya lo copiase de otro lado, que puede ser, eso no lo sé. Pero para mí es un guiño a esa película. Y esa película es maravillosa, la verdad. O sea, la vi hace poco y no tiene desperdicio. La vi hace poco, ya veis, no me acuerdo el nombre. Pero es que, joder, es que es el típico nombre de película de los 80 que... Mira, mira, este es el mapa que os decía. Ya veis que los territorios están puestos como sale de los cojones. Costa del Golfo, Apalacia. Pero muy gracioso, ahí tenéis. Mirad España, Islas Británicas. Es que me acordaba de eso perfectamente. Oye, que nos quejamos, pero mirad. O sea, mirad África del Norte, que es todo. O sea, todo el puto trozo ese. Y luego el Congo, madre mía, se come todo África, chaval. Pero es que gracioso cómo están puestos los territorios. Igual los han puesto los extraterrestres con los datos que tienen, ¿sabes? Entonces tampoco me meto con ello. Pero es muy gracioso eso de las Islas Británicas. Ya veis que es todo Francia, todo, ya, pues, todo. Ya os digo, este mapa es el de modo, digamos, como los Total War, ¿no? Que construye las unidades, no sé qué, lo mueves a un territorio y entonces hay batalla. Pero claro, como estamos en la campaña, todo pasa automáticamente. Pero puedes hacer una campaña tú en solo, en la que hagas estas cosas. Bueno, y aquí ya empezamos el tutorial real, entre comillas, en el que te enseñan por primera vez cómo usar una raza. Porque claro, los humanos no importaban, los humanos no construyen, no tienen nada. Esta raza funciona por un sistema de energías muy parecido a lo que tendríamos en otros muchos juegos que van por generadores de energía, pues como el Star Wars Galactic Battlegrounds, por ejemplo. Ese tipo de juegos que tienes que poner la típica antenilla o cosa que te da energía a cierto alcance. Y necesitas poner más o menos dependiendo de cómo de grande es tu edificio. O sea, tu edificio, tu pueblo. Luego construimos estos centros de reciclaje que lo que hacen es sacar a los recolectores. En este caso los recolectores vienen ya incluidos en el edificio, así que está bastante bien porque no tienes que construirlos tú.
Vamos a ayudar con un par de unidades. Ah, algo que me gusta mucho esto. Habéis visto, ¿no? Lo que ha hecho la unidad. Eso está muy guapo. Esto solo lo tiene esta raza. Tú creas tu propia red de energías y luego tus unidades, como son pura energía eléctrica y todo ese rollo, o sea, están hechos ahí por materia cambiante, pues pueden transferirse por las antenas. Claro, esto es en el tutorial, que están estas antenas puestas ya, pero en realidad te las tienes que poner tú. Pero está muy, muy chulo, es un modo de transporte súper rápido. O sea, por poner un ejemplo, mira el recolector. Mira el recolector, avanza por ahí, salen y empiezan a recolectar. Que curiosamente recolectan... Pues mira, o sea, por poder... Me atacan al puto... Joder, me están atacando al recolector los humanos, tío, serán cabrones. Y lo gracioso es que lo dicen los propios del juego, o sea, están ahí comentando en plan de... La propia mujer... Es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que es lo que dicen ahora, que normalmente ellos llegan cuando están todas las razas... Cuando ya está arrasado el planeta para luchar. Y aquí llegan y todavía los humanos están aguantando. Entonces la muchacha esta quiere... crear una alianza. Y pasa. Pero tampoco creáis que los humanos ayudan mucho. Y aquí está la típica mente pensante. Claro, tened en cuenta que la chica es como más... Es un humanoide, entonces tiene más sentimientos. Y los otros son más rollo máquina de... Nuestro objetivo es tal, nada de sentimientos. Entonces... Entra ese choque de, joder, quiero hacer el bien, quiero ayudar a esta gente, pobrecillos, que están todavía vivos. Pero bueno. Por lo visto me han dicho que construye a esto, ¿vale? Es lo malo de comentar en los juegos de estrategia cuando estás comentando que no te enteras de la mitad de cosas que te dicen, pero bueno. Y además no me acuerdo qué está diciendo antes de esto. Ah, sí, lo de que se transportan por la energía, la verdad es que está muy, muy chulo. Y además eso, lo que os digo, que recolectan pues esto, o sea, todo lo que hay por el escenario es recurso, o sea, recolectan las putas casas de los humanos, los camiones o lo que sea. Está muy currado en ese aspecto porque todo es recolectable, así que, bueno, la verdad es que no sé. Y aquí tenemos un arma súper de las tochas, cada raza tiene su arma de destrucción masiva y aquí tenemos un generador de agujeros negros, que es el arma tocho de estos, pero bueno, que te lo tienen puesto ahí porque básicamente es el típico tutorial en el que te enseñan un poco de todo lo que tiene tu raza. Aunque tomos como todas las... Bueno, como todos no, pero como la mayoría de juegos de estrategia vas desbloqueando, entre comillas, unidades nuevas para siguientes niveles. Vas poco a poco, para que haya un poco de emoción de que al principio solo puedes hacer on-bots de estos de mierda. Y luego en las siguientes misiones ya empezarás a poder hacer más. Que por cierto, me gusta mucho esta interfaz de no tener que ir al edificio. O sea, sí que tienes que ir... Pero si vas aquí, ya puedo darle aquí y ponerme a construir en el otro. O sea, es muy cómodo. O sea, de hecho le das desde aquí, creo que es. Sí, desde aquí no tienes que estar atento a ni usar accesos directos como harías en el Age of Empires o así, sino que ya vas aquí y todo el rato a darle. Porque además esta raza es de esas de, ya estáis viendo, del rollo dale clic todo el rato para hacer unidades. Que mira, que casi es mejor mirar cuál es el acceso directo de la unidad porque... Porque vas a hacer muchas. Pero bueno, aquí tenemos un montón de robocicos de estos, que ya veis, son, pues eso, se parecen mucho a los de Yo Robot. Hombre, le faltan un poco más de forma de humanoide, pero claro, tened en cuenta que esto no es una raza de humanos, entonces les dan un poco igual tener ese aspecto humanoide. Están bastante chulas las unidades, ya os digo. Pero bueno, esta va a ser la última misión que haga, solo quería enseñaros un poco el juego, porque ya sabéis, en juegos random lo que hago es traeros algún juego por si no lo conocíais, oye, igual os gusta. Por lo general en mi canal no suelo traer muchos juegos de estrategia, aunque es un género que a mí me gusta bastante, pero siempre hay alguno que puede que lo vea y diga, hostia, pues me ha gustado. Vamos a ir a por estos cabroncetes, y de paso así veis cómo se transportan como energía, que ya veis que es súper útil, porque va súper rápido, de repente, pum, ya están todos ahí. Y nuestras unidades, pues ya veis, no son tampoco mucho mejor que los humanos, pero claro, puedes hacer un huevo. Sus cañones tienen potencia, entonces es la típica raza de saturación de fuego. Puedes hacer un huevo y les puedes reventar fácilmente con un montón. La pregunta es, ¿dónde está? Vale, está aquí. La muchacha curiosamente no se puede transportar, claro, porque es humana, entonces, bueno, humanoide. Está hecha de una sustancia no transferible. Que curiosamente la unidad se llama Mirabel y Víctor, ¿no? Sí, Mirabel y Víctor porque el robot tiene conciencia propia también. El robot se llama Víctor y de hecho cuando eliges a la unidad se suele oír a los dos hablar. O a veces, ¿veis? A veces habla uno y luego contesta el otro. ¿Veis? O sea, hablan los dos. Está chulo eso también. En plan, el robot también es amiguete. Son coleguillas de toda la vida.
Mira, básicamente lo que os cuenta es lo mismo que digo yo. O sea, el número es la clave. Vamos a por esos recolectores. A ver si llega mi muchacha. Aunque no son la gran cosa, pero luego pegas el típico cañón de... de ataque especial. Y bueno, revientas, aunque ha sido un poco inútil. Porque básicamente... ha sido un poco ataque inútil porque básicamente ya estaba muerto, pero bueno. A ver, ¿dónde están ahora? Joder, la toma por culo, chaval. Bueno, según esto están aquí, pero todavía no han llegado. Por lo visto deben de estar llegadito. Llegandito. Ah, mira, ahí está. Uy, 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 qué vientos estos. Vale, es un buen momento para soltar los misilicos ricos, ricos. No, no, que se me escapan, que se me escapan. No, 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 no. Bien, bien, les he dado, les he dado. Muy bien, muy bien. Good, good game play. Amazing game play you. Vale, todo correcto. Solo falta destruir el recolector. Que me ha matado a una unidad, maldita sea. Mírala ahí, tirada. Ah, no, que esto no es un recolector, es una cosa peor incluso. Porque solo, solo sirve para detectar unidades ocultas o cosas así, creo. No sé, no me acuerdo mucho. Es que tienen muchas unidades de estas de cuadrúpedas, de rollo... Es que no me sale el nombre, tío, pero sé que tienen un nombre. En este caso, casualidad que sí es un trípode, el cabrón, pero vamos. Lo hacen por joderme. A ver si llega la muchacha y le pega un cañonazo. Lo bueno es que es rápida, aunque no pueda transportarse, vuela con el mecha ese. Y cañonazo in the face, ¿sabes? Mira, mira lo que quita, ¿eh? Bueno, tampoco ha quitado tanto, la verdad me ha dejado un poco mal. También es que esta es una unidad muy resistente. Me he ido ahí a usarlo contra... contra lo más... sin más. Mira cómo ha salido volando. Oye, que en su momento las animaciones esas de lanzar unidades por ahí y eso eran chulas. Muy pocos juegos en esta época todavía jugaban con el tema de las físicas. Teníamos el Dawn of War, que también tenía lo típico de coger unidades y eso, pero no pasaba lo de... bueno, sí, sí pasaba. Teníamos también el del Señor de los Anillos, que parece que no, que el Señor de los Anillos fue un juego que en su momento a mí me gustó y a su vez me decepcionó porque tuvo un tráiler espectacular y luego pasó que no era nada de lo que mostraba el tráiler. Pero aún así fue un juego bastante pasable. Aunque fue un total engaño el tráiler, ya os digo. Pero bueno, lo que trajo es esa mecánica de que caigan piedras, que le pegues un catapultazo y unidades volando, que tengas un troll y unidades volando cuando meten hostia, no sé qué. Algo que no se usaba mucho. A ver, evidentemente ya había juegos que lo hacían, pero más profundamente. El tema de que te tiren las unidades al suelo, que es importante para que no se... yo qué sé, tácticamente hablando. Uy, 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 que vienen los cazas de la muerte. No, nos están atacando. Aquí lo típico de, hostia, son demasiado, no podemos con ello. Además creo que no... ¿puedo dispararles? No lo tengo claro. No, mirad qué cabrones. Si es que son putos platillos volantes, tío. Oye, la pregunta es, si me han destruido el generador de energía, ¿qué pasa con los tíos? Ah, vale, se vuelve... molaría que muriesen, en plan de, si estaban en medio del flujo, que mola, que mueran. En plan de, oye, esta es una excusa tonta para que ahora construyas esto más aquí y puedas activar esto que no tenía energía. Es una chorrada, porque vienen ahí esos cazas que no vas a poder parar ni de palo. Es obligatorio que pase, te revientan la cara. Y ahora te dan el generador este de la polla. Creo que está detrás en un... sí. Sí, esta es la típica excusa de... ahora vamos a enseñarte un arma que es la polla para que veas lo guay que es. Ya ves, tengo que aguantar 30 segundos. Pero vienen con dos, ¿eh? Vienen con dos muchachotes. Así que... prepararémonos para la batalla. Como veis, no hay mucha unidad que hacer, pero ya os digo, claro, es que en cada misión vas desbloqueando más. Entonces, no puedo enseñar demasiado porque, por desgracia, en la primera misión, pues como que no te dan mucho para elegir. Oye,
Oye, me hace gracia porque está muy guay esos humanos ahí. Ah, bueno, me están disparando. Perdona, perdonadme. Iba a quejarme de que no ayudan una mierda, pero resulta que sí que ayudan. ¡Cañonazo! Toma. Ahí sí que se ha visto la potencia, porque le ha roto uno de los cacharros directamente. Cómo me están pelando al héroe, ¿eh? Pero todos ya podemos hacer la bomba esta. Pues nada, hacer puñetas. Está muy chulo este tipo de ataques y cosas, ¿eh? Ahí, el pues es que es una bomba de esto, de... Bueno, pone generador de agujero negro, pero es que parece una bomba de vacío también. Es ahí... Y lo revienta. A tomar por culo, misión cumplida. Bueno, espérate, que todavía queda este muchacho. Bueno, quedaba. Porque ya no queda nada. Bueno, y aquí ya están planteándose ayudar a los humanos. Voy a dejar la siguiente escena solo para que veáis aquí la alianza humano no usar. Pero nada más, voy a dejar el vídeo después de esto. Solo, de, pues eso, para que se vea la escenica esta ahí de los humanos haciéndose amigos del estadounidense fortachón. The hierarchy has established global theater control. By this point, the hierarchy should have begun the purification process. All sentient life should have been eradicated. Yet for some reason, that has not happened on this planet, and it is imperative we understand the delay. We are tracking an inbound scout vessel now. Good. It appears they have a base there. It's an ideal opportunity to infiltrate their operation. I'll need to bring some hackers with me. Then may I wish you a favorable statistical outcome? You mean luck? You organics are far too simple sometimes. Está típico meme de jaja, los seres humanos o los orgánicos en este caso, qué sentimentales sois. Los hackers son unidades guapas ahora que las han nombrado, ¿eh? Ya no me acordaba de ellos. Es una unidad bastante chula, que es una unidad que puede hackear al enemigo. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Pero es que funciona de una forma bastante curiosa porque con una unidad puedes inutilizar otra unidad. Y entonces es un poco como que la sacrificas, pero puede merecer la pena porque el hacker es esto, es un bichejillo enano que tampoco es la gran cosa, pero puedes ahí hackear un enemigo y dejarlo ahí paralizado mientras sacrificas a tu unidad, pues puede ser útil para algo, según qué cosas. Luego están estos robocicos todos guapos que molan porque tienen un sistema de camuflaje que cuando se quedan parados... Igual no os dais cuenta, estaréis pensando, hostia, qué casualidad que justo las unidades tienen vacas debajo, pero no. Es su sistema de camuflaje que cuando están camufladas, se habéis visto, ¿no?, cómo han desaparecido las vacas. Se convierten en la cosa, en alguna cosa cercana para disimular. Y entonces, cuando estás jugando en multijugador, lo que está viendo el enemigo van a ser unas vacas de mierda, igual ni se fija. O sea, es gracioso porque el camuflaje no es hacerte invisible, sino... disimular, es gracioso esa clase de camuflaje ahí convirtiéndote en vaca, ¿sabes? Y aquí tenemos a los zombies humanos. Ya veis, ¿para qué sirven los humanos? Para convertirlos en puta mierda de unidades pesadas que dan por culo. Vamos a llegar aquí para hacer la alianza humanoide, que están aquí los pobres un poco jodidos. A ver, aquí ya nos vamos a hacer amigos ahora. Uy, luego tuve que comentar algo sobre los círculos esos. Mira, mira, se han convertido en árboles. Field commander, I'm overriding those orders. We have to make contact with them. Aquí viene la escénica. Primer contacto real. Mira, están los hackers ahí frenándole las unidades y todo. But it's worth taking a chance. Brave sentient, can you understand me? I hear you loud and clear. Maybe you can explain the day I'm having. So let's start with who are you? We are Novus. We are enemies of your oppressors, the Hierarchy. We've been at war with them for some time. Then I'd appreciate you telling me how we beat these things short of throwing rocks at them. Soy estadounidense. Tengo que destruir. Dime cómo se hacen las cosas. Yo destruiré. Es todo un cliché el señor ese, ¿eh? Solo le falta, de hecho, llevar un cuero en la boca. Y bueno, algo que me faltaba por comentar, que se ha visto antes. Ahora solo queda la marca, pero por desgracia. Pero la jerarquía, cuando creas un edificio, hacen círculos en el suelo como los típicos de los maizales de toda la live, ¿sabéis? Aquí se pueden ver también un poco, pero están ahí como...
poco borrosillos, entonces no se nota mucho, pero es curioso, o sea, ya os digo, la raza de la jerarquía está como basada en los clichés que había de los extraterrestres y todo el tema este de los años 80 y tal, y ya veis aquí, extraterrestres rollo la guerra de los mundos, los círculos en el suelo, todo ese rollo, los platillos volantes, es que es todo ese rollo, y luego los bichejos grises, cabezones, o sea, es de todo... Todo aunado en una misma raza, porque las otras son más otros conceptos de otras épocas diferentes, pero ahí tenemos la de los extraterrestres. La verdad es que me parece muy curioso y está bastante chulo esa caracterización de cada raza. Aquí veis a nuestras unidades camufladas de árboles, ¿eh? Es muy chulo lo del camuflaje. Y bueno, chicos, creo que aquí voy a dejar el vídeo, ya os he dicho que solo quería enseñaros un poco el juego. Una pena que no os haya podido enseñar los Masari. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a salir al menú. No me acuerdo muy bien cómo se juega con ellos, pero se los voy a enseñar un momento, al menos, joder, para que se vea cómo son las unidades, tío, ya que os he hablado de ellos. Así no tengo que enseñar escenas ni nada, ni superponer, ni leches, porque puedes jugar una escaramuza de toda la vida. Y... me da igual, o sea, es que me da igual el escenario, yo solo quiero elegir... Yo solo quiero enseñaros un momento la raza, yo que sé, para que veáis cómo son. Aquí están, porque a los otros ya los habéis visto, pues al menos que veáis la estética de estos. Ya veis el rollo muy... las armas y todo muy... que parece sacado del Warcraft o así. Es muy etéreo, muy... no es tecnológico. Eso no quita que no tengan cañoneacos y cosas así, ¿veis? Pero es un rollo muy... ya os he dicho, son atlantes, entonces... Este es el constructor, de hecho, que me suena que lo construye con... ¿cómo se llamaba? Arquitecto. Sí, me suena que los construyen como con la mente o algo así. Es muy chulo. Y lo de la oscuridad y la noche... aquí está, mirad lo que os digo. O sea, cambias y ¡pum! De repente... bueno, no se nota. Ha cambiado solo las lucecillas, pero claro, cuando tienes todo un ejército que son de luz, se nota el cambio. De repente todo de noche o todo de luz. Joder, pues sí que han evolucionado rápido, ¿no? Bueno, claro, es que también yo estoy aquí sin hacer nada. Voy a hacer unos cuantos... ah, vale, que esto es una torreta protectora. Pues sí que soy muy listo yo. Ya veis que el estilo de construcción y todo es diferente. Que no... estos creo que no van por energía. Es que hace mucho que no juego con ellos. No me acuerdo cómo funcionan. Solo los quería, ya os he dicho, enseñar un poco. Para que se vea, la máquina ya está ahí avanzando a tercera época, o como queréis llamarlo. Ya sabéis, como lo dijo Spice, tercera edad, nivel tecnológico, lo que queráis. Y yo aquí todavía ni he construido los edificios. Voy a hacer un par de unidades al menos para que... yo qué sé, para... ah, además es verdad, estos tenían, si no me equivoco, que pueden como potenciar un edificio. O sea, pueden estar ahí dándole energía para que el edificio vaya más tocho. Vamos a hacer aquí unos discípulos, que son ahí unos señores con sus cañoncicos. Creo que si pongo más tíos, pues eso, que va más rápido, ¿veis? O sea, el edificio rinde más potentor. Ahí te lo pone además. Pero bueno, aquí tenemos los soldados, ¿veis? Son muy rollo, pues, un poco rollo griego. Rollo griego tecnológico, porque como son atlantes, pues ahí están. Y no sé, la verdad es que más o menos este es el rollo de ellos. Estoy pegándome con algo. Que ya me estaban atacando, mazote. Vale, en modo luminoso aumenta la visión y el alcance de las armas, que además causan daño extra por fuego. En el modo oscuro las unidades aéreas aterrizan, lo que os decía, pero todas las unidades irán más rápido. El blindaje de materia oscura se va fortaleciendo con el tiempo y las armas ralentizan a los enemigos. Lo que os digo, quitas menos, pero causan una especie de como de ralentización en los enemigos. Son dos estilos totalmente diferentes y tú decides qué es lo que quieres en cada momento, lo cual está muy bien. Y bueno, este es el rollo de la raza. Quizá lo que faltaría enseñar es un poco sus unidades voladoras para que veáis el tema de cómo son. Porque ya habéis visto al menos las voladoras de las demás. Pero vamos, que...
Ya termino el edificio este y me imagino que estarán ya listas. ¿Pueden capturar? Aquí, mirad, son unos tíos que vuelan, que tampoco tienen mucho misterio, son como unos tíos con alas. Y ahora además irán a pie, porque como estoy ahí en modo oscuro, pues nada, van a pie. Los pobres. Joder, menos mal que estoy contestando el edificio y aún así tardan 1000 años. Oh, nueva unidad. A ver, que salga ya el volador, leches. Ahí está, mirad, con sus alas todo guapas. Es bastante chulo, la verdad, pero hombre, tiene más emoción si vuela. Venga, vuela, vuela, vuela antes de morir, señor. Mira, mira ahí cómo se eleva. Un poco petando y muriendo y reventando justo. No ha durado nada, o sea, se ha desperdigado en trozos. Ellos ya tienen aquí a su héroe y yo soy un manco de la leche. O sea, no tengo ni mis unidades ni nada. Ellos ya vienen aquí con sus héroes a reventarme lo que viene siendo la cara. Y yo no he hecho una puta mierda. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Queríais ver cómo era la raza? Y ya está. Os he querido enseñar un poco el juego y eso es lo que he hecho. Tampoco quería alargarme mucho, que por un día que haga un vídeo corto no pasa nada. Bueno, corto. Dejémoslo en que, comparado con los vídeos de 2 horas, este de 50 solo minutos, pues no es tanto. Espero que os haya gustado el vídeo y dentro de poco más.